Bueno, es muy curioso porque, si bien es cierto, claro, este asunto de la igualdad de género se viene discutiendo hace mucho rato y de todos los sectores políticos. A todos nos interesa la igualdad de oportunidades y de condiciones de vida entre mujeres y hombres. Eso yo creo que no hay nadie que piense lo contrario, o si lo hay, deben ser muy pocos y muy raros además. Pero lo que ocurrió fue una cosa muy, muy rara, muy loca, por cuanto en este caso es un proyecto con el patrocinio del gobierno y los parlamentarios de gobierno lo votaron en contra. Lo que votaron en contra, en realidad, para ser justo, son las indicaciones que hicimos parlamentarios de oposición. Y queríamos ampliar más todavía el proyecto del gobierno, que la igualdad de derechos de verdad se note y que se marque y que quede definitivamente en una modificación constitucional. Entonces, ¿qué ocurrió? Las modificaciones constitucionales exigen un quórum calificado y se necesitaban más de 80 votos para poder efectivamente aprobar las indicaciones. Y no los tuvimos. ¿Y por qué no los tuvimos? Porque los parlamentarios de gobierno, la gente de derecha, finalmente se mantuvo con el proyecto original y no quisieron ir más allá para hacer los cambios constitucionales. Como cuáles, por ejemplo, que quede establecido en la Constitución que el Estado debe velar porque las mujeres tengan los mismos salarios que los hombres. ¿Eso qué significa entonces? Que el gobierno, quien es el que administra el Estado, tenga que hacer lo que tenga que hacer, empezando por el sector público, pero también promueva dentro del sector privado, que efectivamente a igual trabajo, igual remuneración. No se hizo, no tuvimos los votos para que en definitiva haya una modificación constitucional que lo señale expresamente. Lo otro que llamó muchísimo la atención era que nosotros queríamos, si bien es cierto, la Constitución hoy día habla de los ciudadanos en igualdad de condiciones, nosotros queríamos que quedara marcado que en condiciones laborales, por ejemplo, no podía haber discriminación en contra de las mujeres. Y no quedó, no nos permitieron hacer esta reforma constitucional porque los parlamentarios de gobierno, la derecha política, no dio los votos. Así de simple, así de claro. Están los antecedentes, si alguien quiere revisar.